Bueno, que se escuchen estos aplausos con los colectivos de los diferentes jugadores. Yo me llamo a nuestra realidad. Hemos preparado un sencillo programa social bajo el siguiente orden. Los servicios no se lo da la vida, sino toda una lucha constante y sacrificio. Como no lo vamos a tener, acto de Galán, representado a cada de las presidentes de su mamá, de su mamá, de su mamá, de su mamá, de su y sus colaboradores, autoridades municipales y personas caracterizadas. Les pedimos a la gente para que pasen de ese lado, lado, lado este de nuestra cancha, para que se haga el acto. Yeah.
Bueno, muy buenos días a nuestro amigo licenciado Antonio Mejía, nuestro presidente de municipio de Bucamoca, también a nuestro presidente Simón, a la dirección política colectiva, a los viejos, a los profesores, a los alumnos y a todos los presentes. Aquí nuestro pueblo del Rastrojo, la Cuna del Mil, les da un cordial bienvenida a todos y que todos sean bienvenidos y nuestro pueblo del Rastrojo los recibe con los brazos abiertos. Recuerda que un día de hoy es muy especial para nosotros, creo que se hizo el techado y gracias a todos. Bueno, trataeo, ganó todo, difícil de ganar eso, camello, un poco de ganar eso, con la era ni, si va a pasar bien, trago la era ni, ni eso, también era un ya puro rosa, con la era ni, hola, ni grita, tanto con la pana de eso, o el tipo me queda me, con eso, pechado, todo el día de la pana de eso, con la nueva sala de la pana de eso, cuando alguien me dice que es eso, ya no lo dan en eso, no puedo decir que si yo hago, me haga un guama de la puerta, la baja de la mena, se puede dar eso, ya se ubica en eso, me mejora su mujer, la gente lo dan en eso, la gente se está dando la casa, me ya se dan en eso, la va a oír 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 eso, la va a ราวุธของเราได้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 ราวุ
Epifanio Díaz Sarabia. Fuertes aplausos. El ingeniero Bernardino Ramírez Conrado. Aplausos, por favor, público presente. El licenciado Roberto Merino García. Y el ciudadano Fausto de Jesús González. También contamos con la grata presencia del presidente municipal de Constanza del Rosario, el ciudadano Simón Reyes García. De igual forma, nos acompaña el enlace del municipio de Santiago La Huaca, el licenciado Alfredo Sandoval Chávez. Fuertes aplausos. Tenemos el honor de contar con la presencia del tesorero municipal de Constancia del Rosario, el ingeniero Armando Merino García. En este evento nos honra el honor de estar acompañándonos la regidora de Educación de Constancia del Rosario, licenciada Eloína de Jesús García. También nos complace contar con la presencia del síndico municipal de Constancia del Rosario, la licenciada Virginia Merino García. El baile no es más que el reflejo de lo que nuestro cuerpo convierte en arte. Thank you.
que ya se enfriaron por el frío. Si vieron jóvenes más cerca,
le diga usted que me mande sus amores en la vida. Saca tu machete junto, vámonos pa' la barranca, a ver si contigo sale esa culebrita blanca, culebra, que te pides un ramo, culebra, no me hagas nada, culebra, que te macho te culebra, que no me hagas nada, culebra. Mañana será la ceremonia de graduación de los cadetes. El general les colocará una medalla en el pecho y se les entregará un sample y un diploma. Luego las madres les darán un beso a sus hijos. Y la orquesta sobre el escenario empezará tocando al Danilo Azul. En la mesa habrá bebidas alcohólicas, pues los cadetes no podrán beber porque no deben emborracharse. ¿Entendido? Sí, general. Mayor Olocanti. Mañana será la graduación de la ceremonia de los cadetes. Se les colocará una medalla en el pecho al general y se les entregará un cable y un diploma a las madres. Los cadetes llevarán una orquesta a la orquesta y en las mesas habrán bebidas alcohólicas y los cadetes sí podrán beber las bebidas y también podrán emborracharse, pero no podrán bailar. ¿Entendido? ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo? Permiso. Capitán Pitoco. Mira, atención. Mañana será la ceremonia de los tarnes. ¿Entendido? Y al general se les colocará un cadete en el pecho. Y la madre bailará en el Danubio Azul. Y la orquesta les dará un beso a los hijos en la mesa. Y las bebidas alcohólicas no podrán bailar. ¿Entendido? ¿Y bailó? Mañana será la borrachera de los generales y habrá una ceremonia en el pecho de las madres.
En la nube azul le entregaremos siempre a las medallas. No se podrá bailar sobre las mesas. Y los cadetes que se emborrachen se les dará un beso. ¿Entendido? Alfredo Enrique. Mañana habrá una ceremonia o una monja de espera. El general bailará arriba de las mesas y luego de beber bebidas alcohólicas le dará un beso a la orquesta. Los cadetes podrán beber el Danubio Azul que estará sobre el escenario. La orquesta estará borracha y se les entregará una medalla de diploma a los hijos que le claven un tal en el pecho de las madres. ¿Entendió? Adelante. Soldado Condún, ven para acá. Ustedes quitaron las redes. ¿Quién comió el tamal? Mañana los generales emborracharán a las madres que no tengan pecho y se les entregará una diploma en el Danubio Azul como... En el Danubio Azul, los cadetes les darán un beso a la orquesta y cuando todos estén borrachos, se les entregará una diploma de alcohólico. ¿Entendido? ¡Soldados! ¡Alto! Mañana el general emborrachará a los cadetes. Los cadetes emborracharán a las madres. Las madres emborracharán a la orquesta. La orquesta emborrachará a las diplomas y los diplomas emborracharán al Danubio Azul. Y cuando todos estén borrachos, te darán un beso. Fuertes aplausos para estos jóvenes del Cobau. We'll be right back.
Muy buenas tardes, mesa de presidium, todas las autoridades que nos acompañan en este momento. Estamos conviviendo, festejando nuestro techado municipal. Y como dicen los señores grandes, la unificación de ideas de los hombres se logran muchas cosas que uno que propone en esta vida. Es por eso que hoy estamos viviendo este momento, porque este trabajo que se hizo con el esfuerzo del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que es el MUN, estamos muy agradecidos. Todas las personas que estamos acá ahorita somos testigos de que el trabajo se llega a lograr. Entonces, a nombre de la dirección política del MUN, a nombre de nuestro presidente de San Diego, Cuscatlán, licenciado Arsenio Mejía García, a nombre de todas las autoridades que nos acompañan en este momento, y también a nombre de nuestro amigo presidente de Constancia Rosario, y
también a nombre de nuestra autoridad aquí de Rastrojo, pues no nos queda más de decirles que estamos muy agradecidos y agradeciendo la instancia que ustedes hicieron este momento con nosotros para convivir y estar en ese lazo de amistad que siempre hemos estado, que la organización siempre ha dado servicio, y hasta ahorita pues estamos muy agradecidos. Por eso me queda decirles de que sean bienvenidos todos en todo momento que se ven aquí, y también espero que se lleven este recuerdo ante todos ustedes, que este momento que vivieron, pues espero que estuvieron al tanto, como se puede decir. Entonces, de antemano les pido muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta bonita tarde. Gracias. Ya está, mismo radio. Cerro Juárez, $50 de
Rodrigo Ramírez Suárez, $50 de Sergio Martínez Reyes, $100. Santiago Méndez Hernández, $200. Samuel López Cruz, $100. Velasio Pérez Cruz, $50. Humberto Pérez Ramírez, $50. Félix Martínez Flores, $50. Rafael García Santiago, $50. Pablo Ramírez Martínez, $50. Eduardo Ramírez Martínez, $60. Oscar de Jesús Cruz, $50. Octaviano de Jesús, $10. Apolinio de Jesús, Bautista, $20. Merino Lima, Grifo, California, de $790. La Cruz de Oro, Pata, Villa, y Mario Gama, Cruz de Oro, Cici, Techado, Uriel, bastante buen grande, de Oro. Buenas tardes a todos y a todas que el día de hoy nos acompañan, principalmente a todas las autoridades de aquí de la región Triqui, al presidente municipal de Santiago Cuscarrota, el presidente Arsenio Lorenzo, Mejía García, a los viejos principalmente que son nuestras guías, nuestros orientadores, nuestros asesores. El día de hoy, como bien saben, se da inauguración a este techado que tiene las medidas de 26 por 41 metros. Es una verdadera alegría ver que cuando trabajamos juntos, en coordinación, unificados, se pueden lograr grandes cosas. También quiero dar la palabra al presidente de Cuscarrota para que nos dé información, dado que este año 2025 nuestros agentes pertenecientes a este municipio vamos a exigir que el techo presupuestal del ramo 33 se mejore. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo más infraestructura a nuestras comunidades. Enhorabuena y muchas felicidades aquí en la Cuna del Mún. ¡Que viva el Mún! ¡Que viva el Mún! ¡Que viva el Mún! ¡Que viva el Rastrojo! Muchas gracias. Hasta la próxima siempre. Pues buenas tardes a todas y a todos los que hoy se encuentran presentes en este gran evento aquí en la Cuna del Mún, en la agencia de Rastrojo Copala, donde pues ahorita estábamos aquí con todos los compañeros, que algunos pues ya se pasaron a retirar, pero bueno, creo que el día de hoy estamos muy contentos por esta gran obra que se realizó aquí en esta comunidad de Rastrojo. Es un techado que la verdad básicamente son dos techados al mismo tiempo, entonces pues yo creo que ahí se ve el trabajo, el desarrollo que estamos haciendo con todos los compañeros aquí de esta región, y donde decirles también a todos ustedes que seguimos con el mismo compromiso de seguir trabajando para ir sacando del rezago de cuánto tiempo estuvo atrás, donde aquí los compañeros se han dado cuenta que nosotros hemos estado poniendo recursos para que estas comunidades sigan avanzando, se sigan desarrollando, y por supuesto que vamos a seguir haciéndolo durante estos 3 años más, junto con los compañeros. Aquí el compañero que se encuentra, el compañero Octavio, se encuentra el compañero Eleazar, se encuentra el compañero Alfredo, se encuentra el compañero Silverio, perdón, Raúl, aquí los compañeros Epifanio, ¿no? Y por supuesto los agentes que hoy nos acompañan aquí, que están presentes, pues decirles que
de todos ustedes y tengan la seguridad que nosotros estamos dispuestos para seguir colaborando con todos ustedes. Pues la verdad estamos muy contentos el día de hoy y bueno, no estamos conformes de nada, que si no llueve, que porque no llueve, que ahora llueve, que porque llueve mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante pues es estar festejando esta gran obra, que se estuvieron aquí presentes también todas las compañeras y compañeros del Cobao, ¿no? Y también a las dos bandas, a la banda de San Juan Copala y a la banda de aquí del Cobao, de esta localidad, pues también la verdad pues estuvimos muy a gusto, muy contentos con todos ustedes y vamos a seguir trabajando de la mano con nuestras autoridades y por supuesto con el colectivo del MUR que representa aquí este, el compañero Octavio, bueno, también el compañero este, el compañero Pascual que se acaba de ir, que también estuvimos platicando con él, que pues tenemos que trabajar de la mano con todos ustedes para poder seguir beneficiando a toda esta región. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!